de la 14ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: "Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en su cabeza y vivirá". Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: "Ánimo, hija, tu fe te ha curado". Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: "Fuera, la niña no está muerta, está dormida". Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo nos narra hoy dos milagros de Jesús intercalados el uno en el otro. Un hombre le pide que devuelva la vida a su hija que acaba de fallecer. Y una mujer queda curada con solo tocar la orla de su manto. Ambos personajes se le acercan con mucha fe y obtienen lo que piden. Jesús es superior a todo mal, cura enfermedades y libera incluso de la muerte. En eso consiste el reino de Dios, la novedad que el Mesías viene a traer, la curación y la resurrección. En los sacramentos es donde nos acercamos con más fe a Jesús y le tocamos, o nos toca a Él a nosotros por la mediación de su Iglesia, para concedernos su vida. En caso de aquella mujer, Jesús notó que había salido fuerza de él, como comenta Lucas en el texto paralelo. Así pasa en los sacramentos, que nos comunican no solo efectos jurídicamente válidos, porque Jesús los instituyó hace 2000 años, sino la vida que Jesús nos transmite hoy y aquí, desde su existencia de Jesús, del Señor resucitado. Como dice el Catecismo de la Iglesia, los sacramentos son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante. El dolor de aquel padre y la vergüenza de aquella buena mujer pueden ser un buen símbolo de todos nuestros males personales y comunitarios. También ahora, como en su vida terrena, Jesús nos quiere atender y llenarnos de su fuerza y su esperanza. En la Eucaristía se nos da el mismo como alimento, para que, si lo recibimos con fe, nos vayamos curando de nuestros males. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.